monográfico, va a haber una glorieta elíptica que también va a ser muy curiosa. Vamos a reorganizar un poco todas las calles, vamos a arreglarlas, vamos a cambiar las luces. Es una obra importante que vamos a invertir 1,5 millones de euros. También tenemos aquí a los constructores, que es una UTE entre Dragados y Cuevas, que también van a estar con sus jefes de obra, pues muy a pie de obra, para que en estos 10 meses que va a durar la obra, estimamos que para fin de año ya esté, pues también puedan escuchar pues, las sugerencias. A la hora de tener una obra que tiene tantas calles adyacentes, pues claro que va a haber alguna molestia, pero también en eso hemos pensado, y cada vez que se empiece un tramo, hasta que no se termine un tramo de calle, no vamos a empezar el siguiente. No está previsto que se corte ninguna calle, a lo mejor igual la única y un poco esta en la que estamos, que tampoco interfiere mucho en el tráfico, pero sí que vamos a ser cuidadosos pues, con los vecinos, porque sabemos que es una zona de mucha confluencia, tanto en tráfico como en peatones. Para que se explique mejor la obra, pues el que sabe, y el que sabe es César. Y ahora, pues como tenemos también un plano, que es como mejor lo vamos a ver, pues él nos lo explica. Con lo cual, un poco de paciencia en 10 meses, que después va a quedar todo muy bien. Y también, bueno, pues las dos empresas que lo van a realizar, pues son sobradamente conocidas y además ya sabemos que tienen maravillosos trabajadores que van a escuchar a los vecinos. Así que cualquier sugerencia, cualquier cosa, bueno, pues lo vamos viendo sobre la marcha, como siempre consultamos todo con nosotros. ¿Vale? Bueno. Os cuento cómo es que va a consistir la actuación. Aunque siempre nos hemos referido a la Plaza de las Estaciones, realmente la actuación va mucho más allá. La actuación comprende un ámbito de 20.000 metros cuadrados y también contempla renovar la calle Cádiz hasta Isabel II, renovar la calle Calderón de la Barca también hasta Isabel II, la calle Navas de Tolosa y la calle Méndez Núñez, que es en la que nos encontramos. ¿Vale? En total, 20.000 metros cuadrados. También hay que agradecer al personal y a los directivos de Adif, que también nos acompañan, puesto que aquí hay una franja de terreno justo enfrente de las estaciones de los dos edificios, que es propiedad de Adif, y con ellos hemos tenido que firmar un convenio de colaboración para poder que nos pongan a disposición estos suelos para llevar a cabo la intervención. Que duda cabe que la situación de partida en la que nos encontramos es caótica, desde el punto de vista del tráfico y desde el punto de vista de itinerarios peatonales seguros. Hay numerosos accesos perpendiculares a la zona de las estaciones, hay giros a la izquierda, muchas veces para el peatón que llega, tener el recorrido intuitivo para ir desplazarse de un lugar a otro es muy difícil, y lo que se trata es de ordenar todo esto desde el punto de vista del tráfico rodado, del tráfico peatonal, de todas las líneas de autobuses que ahí confluyen, y conseguir intentar al mismo tiempo un espacio de disfrute, unas zonas verdes y un espacio estancial para las personas. En todo esto hemos tenido la colaboración del grupo de investigación de sistemas de transporte de la Universidad de Cantabria, con Ángel Ibeas a la cabeza, tanto para modelizar el tráfico en la situación actual como para saber cómo se iba a comportar el tráfico con la situación proyectada, y en este caso el tráfico va a mejorar con esta situación de proyecto, ¿no? Bien, luego también el Gobierno de Cantabria, con la Dirección General de Transportes, lógicamente todo lo que tiene que ver con la estación de autobuses, con las dársenas, con las salidas y llegadas, también había que tenerlo en cuenta. En definitiva, como datos que les puedo dar, aquí ahora mismo tenemos un flujo de tráfico rodado desde la zona centro de Jesús de Monasterio hacia la Plaza de las Estaciones de 740 vehículos a la hora. Tenemos 7 líneas del TUS y una línea intermodal municipal también, en total 8 líneas municipales, que suponen 23 autobuses a la hora. Tenemos un flujo de autobuses regionales de 60 autobuses a la hora, y todo eso con las salidas y llegadas de aproximadamente 6 trenes a la hora. Todo esto confluye aquí, pues cada hora, por decirlo así, se producen todos estos transportes con una intermodalidad muy fuerte. Bueno, inicialmente el diseño parte de una glorieta elíptica que lo que permite es
canalizar los tráficos tanto de Calderón de la Barca como de la propia dársena, tanto subterránea como en superficie de la estación de autobuses, y a partir de aquí ya evitar que haya cualquier giro a la izquierda y que sea la propia glorieta la que haga la distribución del tráfico, tanto de salida a la calle Castilla como de entrada a la zona centro a través del pasaje de tren. Hemos intentado también ordenar todo lo que tiene que ver con las paradas de autobuses, sobre todo las municipales, con unos recorridos claros. Se va a habilitar una nueva parada de autobuses en la calle Cádiz. Y para regular todo lo que tiene que ver con las llegadas y salidas a los dos edificios de las estaciones, en vez de esos accesos perpendiculares que existen ahora, se va a ejecutar un vial de servicio de dos carriles que va a funcionar independiente de la calle Atilano Rodríguez, donde se van a mantener las paradas de taxis y donde va a haber también espacios reservados para los autobuses que tengan alguna relación con las salidas y llegadas de trenes. Esto también nos va a permitir que a través de este vial de servicio se pueda dar acceso a los aparcamientos de superficie que están dentro de la estación. Conseguimos al mismo tiempo un espacio central que se le va a dotar de zonas verdes y de zonas estanciales. Vamos a pasar de los 995 metros cuadrados de espacios libres que hay ahora a 2.000 metros cuadrados. Vamos a duplicar los espacios libres. Vamos a llevar la plantación de más de 200, a llevar a cabo la plantación de más de 200 árboles. Vamos a renovar las redes de saneamiento y de abastecimiento. Aquí va a ser un importante tajo de la obra, puesto que la renovación de las redes de saneamiento es muy importante, y sobre todo en lo que tiene que ver con la calle Atilano Rodríguez. Eso va a ser, en casi todos los tajos de la obra, va a ser la parte por la que vamos a comenzar, y seguramente pues la que también llevará más molestias. Vamos a aprovechar también para incluir un carril bici. Vamos a conectar desde el que existe ya por Antonio López en el frente marítimo. Vamos a aprovechar para, a través de la calle Atilano Rodríguez, conseguir introducirlo en el entorno de la Plaza de las Estaciones, para que también la bici pueda ser una parte de ese transporte intermodal que buscamos, ¿no? Con sus aparcabicis también, y luego con la posibilidad también de poder continuar ese carril bici por la zona centro de la ciudad. Se va a renovar también todo el alumbrado tipo LED. Como anécdota, como característica, vamos a emplear en la zona estancial un pavimento de hormigón prefabricado, que es un pavimento ecológico, que tiene la capacidad de absorber óxidos que son de nitrógeno del ambiente. Y es un poco la actuación en términos generales. Para el desarrollo de la obra, decir que vamos a empezar por aquí, por Méndez Núñez, renovando toda la red de saneamiento, y a partir de aquí vamos a seguir con Calderón de la Barca, con la calle Cádiz, con Navas de Tolosa, y seguramente sobre el mes de abril, vamos a ver exactamente cuándo, vamos a poder ya acometer la actuación en lo que es el entorno de la Plaza de las Estaciones, comenzando, como decía, por la mejora de la red de saneamiento en la calle Atilano Rodríguez. A priori, excepto este corte que vamos a hacer para la calle Méndez Núñez, en el resto de calles vamos a intentar siempre mantener la calle operativa, al menos con un carril de circulación, lo mismo que cuando estemos trabajando en la Plaza de las Estaciones. Intentaremos ejecutar primero el vial de servicio, para que cuando estemos trabajando en el centro con la red de saneamiento podamos seguir manteniendo también el tráfico rodado operativo. Y a priori, lo que estamos hablando con la empresa es intentar enfocar la actuación sin necesidad de tener que hacer cortes totales de calles que compliquen todavía más la ya de por sí complicada actuación que supone esto. ¿Tenéis alguna pregunta? Vale. Pues ahora, a las obras, 10 meses.
Se acerca, se acerca un pelín si no para acá, por favor, si es tan amable. ¿Estás? Sí. Estamos, colegas. Bueno, pues como ya comentamos en la sectorial de infraestructuras, el Ayuntamiento de Santander sigue invirtiendo, sigue regenerando la ciudad y sigue pues intentando mejorar el día a día la situación de los santanderinos. En esta ocasión son muchas las personas que viven en el entorno de las estaciones, en esta ocasión también son muchos los centros de trabajo que están en esta zona centro de la ciudad y sobre todo pues al tener las estaciones tanto de tren como de autobuses, pues muchos los vehículos pesados o los vehículos largos que están aquí, las paradas de taxis, entonces es uno de los puntos en los que necesitábamos actuar. También tenemos que agradecer a DIF que gracias al convenio que firmamos en verano del año pasado, pues hemos podido actuar sobre los terrenos que nos han cedido y será una inversión de 1,5 millones de euros que durante los 10 próximos meses actuará en el entorno de las estaciones. Daremos trabajo con esta actuación alrededor de 35 personas, con lo cual nos parece realmente importante también por el beneficio económico y por el beneficio en materia de empleo que tanto nos preocupa que va a tener esta actuación. Este proyecto, el que le hemos presentado hoy a los vecinos y a las personas que trabajan en la zona, pues va a tener una actuación en 20.000 metros cuadrados, de los cuales 6.200, como digo, son los que nos ha facilitado ADIF con ese convenio de colaboración que hemos firmado y a quien les damos las gracias, porque esta es una muestra más de la colaboración entre instituciones y de la colaboración para mejorar la ciudad, así como los servicios propios de ADIF que todos hemos puesto en valor. Recuperamos espacios degradados, creamos nuevas zonas verdes que también son necesarias en el centro de la ciudad y sobre todo optimizamos el tráfico rodado que tantas pues, peculiaridades o tantas complicaciones tiene en esta zona. También es una zona en donde los peatones circulan, pues bien porque acaban de llegar de otras zonas también en cercanías y en donde queremos facilitar también pues, los peatones. Por eso dentro de esta actuación también tendremos contemplado un futuro carril bici pues, que conecte con el resto de la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que en tráfico son 740 los vehículos a la hora que pasan por estas zonas, que también tenemos 7 líneas de transportes urbanos de Santander, con lo cual 23 autobuses a la hora circulan también por aquí y también en la estación de autobuses llegan alrededor de 60 autobuses a la hora también. El tráfico de los trenes son 6 trenes a la hora, con lo cual con todos estos datos pues nos podemos dar cuenta de que realmente es necesario actuar en esta zona porque está muy atrasada. Para este trabajo, para este proyecto que les presentamos hoy y como siempre hacemos también, nos hemos basado en los estudios del Grupo de Investigación de los Sistemas de Transportes de la Universidad de Cantabria, que con Ángel y Beas a la cabeza nos han hecho un estudio. Las obras en concreto las ha explicado César Díaz a los vecinos, que es el concejal de infraestructuras y quien, como les he dicho a los vecinos, más sabe sobre el tema y por eso también para ustedes será César Díaz quien explique técnicamente lo que vamos a tener en esta zona. Una obra de 10 meses en donde a los vecinos les hemos pedido pues, la paciencia que conlleva todas las obras, pero como estamos convencidos de los beneficios, pues intentaremos no cortar el tráfico. Y si se hace únicamente en esta calle que es secundaria, en donde intentaremos ir por fases para que las molestias sean las mínimas posibles y en donde estamos convencidos que tanto andar por esta zona como circular por esta zona va a ser muchísimo más amable después de estos 10 meses. Época importante para el centro de la ciudad, como es la época de fin de año, la época de Navidad, en donde queremos que esta obra ya haya finalizado. Por eso, la UTE Dragados y Cuevas, que es quien lo va a hacer, queremos también que sean sensibles y que puedan en estos 10 meses de trabajo, pues que todo marche bien y que para fin de año, para la época navideña, podamos disfrutar todos de esta nueva obra de inversión 1,5 millones de euros. Pues otra vez... No, quiero decir, bueno, solo una pregunta. Me ha dicho que no nos dejamos, de verdad.
pensar. Acérquese un pelín, por favor. No, sí. Decinos, ¿cuántos hay? Pues la verdad es que no sé el dato exacto del área de influencia, pero bueno, es que al final es todo el centro. Como decía por la alcaldesa, no sé, creo que la alcaldesa usted ha dicho que bueno, más que nada por los, más que nada por los vecinos pues de la calle Calderón de la Barca, de la calle Cádiz, de esta zona, que van a ser los que más van a sufrir la obra casi todos los días, más allá del elevado número de personas que atraviesan este espacio a lo largo del día y que no tienen por qué ser vecinos residentes de aquí, ¿no? Que al final, bueno, pues son viajeros, pues son gente que está de paso, pero que al final lógicamente estamos hablando del centro de la ciudad, estamos hablando del centro intermodal de transporte de la ciudad, pero que duda cabe que ahora mismo la situación actual merece una actuación de calado, tanto desde el punto de vista rodado como desde el punto de vista peatonal. Giros a la izquierda, autobuses, peatones, coches, taxis, trenes, es decir, esto hay que ordenarlo. Es una inversión importante y ya digo, serán 10 meses en donde tendremos que pedir la paciencia y la comprensión de la gente, pero todo acabe que estamos convencidos de que el resultado final va a merecer mucho la pena y bueno, y además introducimos, quizás novedoso, introducimos también el carril bici en el centro de la ciudad. Estamos convencidos de que tenemos que seguir aumentando esas posibilidades de ir en bici por el mismo centro de la ciudad y bueno, llegar a la Plaza de las Estaciones ya con la bici pues es un paso más, que tendremos que seguir dando pasos también en el centro, pero bueno, hemos aprovechado también la obra para que la bici sea también una protagonista más dentro de este transporte intermodal por el que tenemos que apostar. Y, no, a priori no, vamos a, como decía, vamos a intentar programar y planificar la obra para que no se corten las calles principales, ni la calle Calderón de la Barca, ni la calle Cádiz, ni la calle Atilano Rodríguez. Estamos ahora mismo empezando la obra en la calle Méndez Núñez y sí es necesario cortarla por la anchura que tiene, pero va a ser aproximadamente 2 semanas y repondremos el tráfico en una calle que es secundaria desde el punto de vista del tráfico rodado. Ese es el objetivo, yo creo que vamos a ser capaces de cumplirlo, de mantener siempre por lo menos el tráfico rodado en un carril operativo en cada una de las arterias principales y bueno, pues tendremos que lógicamente con la colaboración de la policía, con la comprensión de los peatones y de los automovilistas, pues intentar que las cosas vayan lo mejor posible y que podamos cumplir con ese plazo de 10 meses que establece el contrato con la UTE para que finalicen las obras. ¿Se van a tomar diferentes calles? ¿Las plazas de aparcamiento se van a mantener? ¿Se van a reducir? Sí, a priori las plazas de aparcamiento se mantienen, excepto un pequeño tramo en la calle Cádiz, en donde va a ser necesario ubicar una parada de autobús donde ahora no existe. Excepto eso, aproximadamente las plazas de aparcamiento se mantienen. No la oímos. ¿Tenemos los datos? Bueno, pues el catastro es quien nos facilita la ponencia, el Ayuntamiento de Santander, para que se calcule el impuesto que se cobra a todos los vecinos. El catastro hace la ponencia y el Ayuntamiento conforme al plan general vigente en cada caso, y es cierto que en este momento, con la anulación del plan general, pues hay vecinos que han podido pagar más, pero lo mismo que hay vecinos que han podido pagar menos. Si nosotros contamos lo de más y lo de menos, el Ayuntamiento ha dejado de ingresar 34.000 euros entre la diferencia de máximos a mínimos, pero después yo creo que también, y como todo, hay que dar toda la información. La mayoría de los vecinos, como se ha querido trasladar, pues que tienen una huerta en la zona de la periferia, bueno, pues esos vecinos se paga alrededor de 5 a 14 euros de IBI, con lo cual, aun habiendo duplicado, pues es, igual estamos hablando de 5 euros al año. Eso como puntualización. Y después, como el impuesto estaba calculado conforme a la legalidad, no cabe reclamación. Entonces, tenemos a la hora de anunciar que no es viable
esa reclamación, pues anunciar también y acompañarlo de estas cifras en las que estamos hablando. Con lo cual, primero atendemos a la legalidad y después nos damos cuenta de las cifras o explicamos a la gente las cifras de las que estamos hablando. A los que pagaron de más. Ay, Dios. No sé, se acaba el lado.